Halo es un videojuego que amo, no tan solo por su gameplay variado y su gran multijugador, sino por las miles de historias tan interesantes que los diferentes juegos nos tienen que contar. Y esta es sin duda una de ellas. Si ya leíste el título del video, seguro te estarás preguntando, ¿qué carajo tiene que ver la Divina Comedia con Halo 3 ODST? Pues verán, tiene mucho más en común de lo que se pueden imaginar, sino más bien que están directamente relacionados. Acompáñenme a ver la historia de Halo 3 ODST y su relación con la Divina Comedia. ¡Descendemos al infierno, soldados! ¡Pónganle huevos! Pongámonos en contexto. Los eventos de Halo 3 ODST se sitúan entre Halo 2 y Halo 3, más precisamente durante el Gran Cisma, la Guerra Civil Covenant, en donde los Brutes estaban reemplazando a los Elites como protectores de los Profetas. Y no, si no hubiera hecho que se retiraran los Phantoms. ¿Estás discutiendo mi decisión? No, Sagrado. Solo expresaba mi inquietud de que los Brutes... Cambiar la asignación de la Guardia fue un paso importante, pero los recientes eventos dejan muy claro que los Elites ya no garantizan nuestra seguridad. Política, qué agotadora. Inquisidor, ¿sabías que los Elites han amenazado con renunciar? ¿Abandonar el Sumo Concilio? ¿Todo por este cambio de función? Aparte de que la flota del Profeta de la Verdad había llegado a la Tierra, más precisamente a África, Nueva Mombasa, una flota conformada ahora por Brutes, seres, monstruos de naturaleza agresiva, monstruos que si entran en modo Berserker podrían destruir Wraiths con sus propias manos. Un grupo de 10 Brutes podría destruir un Scarab si se lo propusieran. Y no solo varios Brutes, miles de Brutes sueltos en las calles de Nueva Mombasa. Cierra tus ojos por un momento e imagínate en esta situación. Eres una persona como todos. Estás de camino al trabajo y de un momento a otro, la ciudad que conocías se convierte de una metrópolis futurista a el mismísimo infierno. Pues precisa y lamentablemente es lo que le pasó a Sadie, una joven que vivía en Nueva Mombasa, cuando la flota de verdad atacó. A lo largo del mapa principal se pueden encontrar una serie de audios. Son archivos de sonido que se encuentran en diversos tipos de terminales de datos en Halo 3 ODST. Ellos te cuentan la historia de Sadie. Sobre Sadie, durante la invasión de la Tierra, en 20 de octubre de 2552. Los audios tienen por título, Círculo, el número correspondiente y el arco correspondiente. Verán, la Divina Comedia relata el viaje de Dante hacia los 9 círculos del infierno, los cuales son, el Limbo, la Lujuria, la gula, la avaricia, la ira, la herejía, la violencia, el fraude y la traición. Características que podemos encontrar tanto en los audios donde vamos conociendo personajes que representan perfectamente los círculos del infierno. Por ejemplo, el carnicero de la gula, la anciana de la avaricia, el policía de la lujuria, etc. Como mencioné anteriormente, el infierno tiene 9 círculos, y por igual, este juego tiene 9 niveles. Basándonos en esto, el jugador es Dante, y el juego es nuestro recorrido por el infierno. Otra similitud que podemos encontrar es que la persona que guía a Dante en su travesía es Virgilio, y cómo se llama la IA que nos ayuda a lo largo del juego... Virgil. Por lo tanto, incluso me atrevería a decir que el novato se llama Dante o algo similar, porque ni siquiera mencionan su nombre, solo lo llaman novato.
Por lo tanto, en Lobato es Dante y Virgil es Virgilio. Aparte de esto, ¿qué otras similitudes podemos encontrar? Los ODSTs, que son los soldados que manejamos en el juego, son comúnmente llamados Helljumpers, que en español es saltadores infernales. Aparte de eso, el lema de estos soldados es primeros pies en el infierno. Aparte de esto y de lo que les he mencionado anteriormente, son los audios. Cada uno de estos audios también representa un círculo del infierno. En el primer audio, Sadie está atrapada en el tren de Nueva Mombasa, lo que representa el limbo. En el segundo, Kinsler le hace algo que no puedo mencionar, pero se podrán imaginar porque este es el círculo de la lujuria. En el tercero, Sadie se encuentra a un carnicero que representa la gula, etc. Quitando esto, empecemos con los niveles del juego y su relación con los círculos del infierno. La historia de la Divina Comedia, El Infierno de Dante, empieza con Dante viajando desde el río Acheron, donde Dante duerme antes de llegar al otro extremo. Y lo mismo pasa con el novato, después de lanzarse desde su cápsula, despertando cuando finalmente llega a Nueva Mombasa, el infierno. El limbo, según la religión cristiana, es el lugar o estado en el que residen las almas de las personas que mueren en pecado original, sin haber sido condenadas al infierno. Limbo proviene del latín limbus, que significa borde o límite, haciendo referencia a borde del infierno. En el limbo es donde Dante conoce a Virgil, y es donde éste se residía, en las calles de Nueva Mombasa. Es donde el novato se despierta, una ciudad enorme que antes estaba llena de vida, con todos sus habitantes, y ahora no hay nada. Soledad, completamente vacío, y en la ciudad es donde éste conoce a Virgil, el superintendente. Este segundo nivel es donde otro de los integrantes del escuadrón despierta, después del salto que hizo la nave del profeta de la verdad, donde después de eso el aire está lleno de fuertes vientos, junto con pequeños fragmentos de plasma. El segundo círculo es descrito como una tierra con un viento fuerte que hace que las almas golpeen las rocas del inframundo. En esta misión conocemos un poco de la relación con Dare, y si avanzas un poco al inicio de la misión, el superintendente dirá: tú dirías que es solo un sonido de ambientación para el juego, pero no. Es de nuevo Virgil ayudándote en tu travesía, como Dante. Ahora, el tercer círculo del infierno es la gula. Aquí Dante habla con un florentino llamado Chaccio, que significa hog. Esto se relaciona con el nivel debido a que tenemos que manejar un warthog por la reserva. En la misma podemos encontrar tres cebras muertas, haciendo referencia al tercer círculo del infierno, y de igual forma, el mapa del nivel está dividido en tres secciones. En este nivel nos encontramos en el cuarto círculo. En él se encuentran los prodigios y los ávaros, condenados a hacer rodar pesadas rocas desde las laderas del valle hasta chocar en el centro. En el mismo nivel nos encontramos entre una batalla con Scorpions y Wraiths, tanques, siendo usados como las grandes y destructivas armas que son para tomar ventaja en el campo de batalla. En este caso el Covenant sería el avaricioso, debido a que están en África porque están buscando el arca y más reliquias para su religión, y esto los hace ávaros y codiciosos.
Este círculo es el último en el cual se encuentran pecadores castigados por su incontinencia. Aquí están los iracundos, inmersos en el pantano de Estigia. Ellos estuvieron inmersos en el fango de su propia rabia, y ahora se golpean y se injurian eternamente. El sitio Alpha Oni está rodeado de un oscuro cuerpo de agua, y el puente que lo pasa por encima simboliza el viaje a través del río Styx. Y vemos a las fuerzas humanas y del Covenant luchando sobre este río. Aquí son castigados los herejes en sepulcros, en llamas. En este caso son los humanos los herejes, visto desde los ojos del Covenant. Ellos son herejes ante sus creencias. En el nivel, muchos cuerpos de policía son encontrados en edificios en llamas. Literalmente sepulcros en llamas. Al inicio del nivel, Romeo le comenta a Vok que no deberían restablecer comunicaciones con los otros miembros de Alpha 9. Entonces Vok lo reta y le pregunta, ¿y si fueras tú el que estuviese ahí abajo? Esto podría considerarse herejía, debido a que bajo ninguna circunstancia se tendría que abandonar a un compañero. Y por lo tanto, Romeo recibió un castigo en forma del ataque de un cacique Brut. Resguardado por un minotauro, a partir de este círculo se encuentran los pecadores que se entregaron a la malicia. Se divide en tres anillos, los homicidas y criminales, de los violentos contra sí mismos y de los blasfemos, sodomitas y usureros. El castigo. Los pecadores del primer anillo están hundidos en un río de sangre hirviendo. Los del segundo son convertidos en árboles y son picoteados y desgarrados por arpías. Los del tercero están en un desierto ardiente con una lluvia de llamas. Todo el nivel de estación Kikowani está completamente inundado. En este caos, en vez de que haya sangre hirviendo, está inundado, mezclado con la plasma ardiente, casi como si la misma ciudad estuviera sangrando. Y en cuanto a los que cometieron suicidio, podríamos considerar que fueron los Huragog que sacrificaron sus vidas, que son mencionados en los audios. Todas las vainas de los ingenieros que están por todos lados representan esos árboles, y el jugador, que es la arpía, vuela con un banshee matando a los ingenieros que están arriba de esos árboles. El octavo círculo aún castiga a los pecadores que usaron la malicia, pero esta vez en modo fraudulento contra los que no son de confianza. Tiene una forma muy peculiar que Dante describe con cuidado. Está ubicado en un profundo foso, en el medio de la cual hay un pozo. Entre el blanco y los pozos se excavan 10 inmensas zanjas conectadas por acantilados rocosos que actúan como puentes. Este nivel representa este círculo en más de una forma. El policía que conocemos en el nivel aparenta que se ha separado de su escuadrón y que necesita de nuestra ayuda para volver con ellos. En este punto, apoyándonos por los audios de la historia de Sadie, el policía sobrevivió y nos siguió hasta el subnivel 9. Él entra en un cuarto y nos dice que lo esperemos, pero si lo seguimos, encontraremos el cuerpo del padre de Sadie. El policía es cómplice de homicidio, por lo que intentará asesinarte, por lo que tendrás que hacerlo tú primero. La colmena de datos como tal representa el infierno de Dante, debido a que tiene 9 subniveles. Desde que dejas las calles de Mombasa para adentrarte en la colmena de datos, estás en el limbo y desciendes al subnivel 7, el séptimo círculo que representa la violencia, en el cual tienes que luchar contra fuerzas del Covenant para seguir descendiendo, así bajando al subnivel 8, el cual representa el fraude, en el cual el falso policía te siguió hasta el subnivel 9, traición, donde intenta asesinarte por descubrirlo.
El noveno círculo está conformado por un lago congelado. En este hielo están atrapados y son castigados los pecadores que realizan traqueotomía. Y hay muchos tipos de personas aquí, siendo estos también los traidores familiares, traidores a la patria, entre varios otros. Siendo en este caso el ingeniero el traidor de su familia, de sus ideales, de su patria, el Covenant. Halo 3 ODST es la divina comedia vivida desde los ojos de este equipo de ODSTs, viviendo el mismísimo infierno en la Tierra, Nueva Mombasa. Un juego que a mi consideración no es tan bueno, pero con la ardua investigación que he hecho ahora, veo a este juego con otros ojos. Veo el infierno en persona, la destrucción no tan solo de una metrópolis, sino de varias. Por los esfuerzos del Covenant de encontrar el arca. Y ¿saben qué es lo peor? Que lo consiguieron. Este video me ha costado mucho hacerlo, investigar, relacionar puntos, hacer el guión, editar el video, etc. Creo que este es sin duda el mejor video y con más investigación que he hecho hasta la fecha. Te lo agradecería demasiado si lo compartieras con tus amigos fans de Halo, o en general. Dale like si te gustó, suscríbete y déjame en la parte de los comentarios qué te pareció el video, y de qué otros temas quieres que hable en un futuro. Gracias por ver, yo soy Ángel Gam, y nos vemos en el infierno, soldados. Amén.